Bienvenidos a un video más aquí en La Vaquita de los Sabores, a Matamoros, Tamaulipas, al Valle de Texas, Bronville, Tamaulipas, Texas. Su servidor, Chia Martín Horta, María González y Miguel Ángel Chávez. Raza, véngase, viejón, véngase. El día de hoy, raza, le vamos a enseñar a hacer unas hamburguesas facilitas, sencillitas, para que la vendan ahí en su casa. Claro que sí, en la cochera, de camaroncito. Hamburguesa de camarón, para que los pruebe, raza, para todos ustedes. Suscríbanse en el plan, en la campanita, sean parte de la familia La Vaquita Raza. El día de ahora, un nuevo video para todos ustedes. Pueden abrir un negocio ahí en el portón de su casa. Ahí en la cochera. En la cochera. Acuérdense, raza, que el sol sale para todos. Y este ingrediente nuevo va a ser una hamburguesa de camarón. Camarón, muy sencilla. Muy sencillita. ¿Cómo, de cuánto estamos hablando? Oh, de unos 300, 400 pesos, pero para que te dé 1,000 o 2,000 pesos. Ah, bueno. Literal. O sea, la hamburguesa, ¿cómo se va a vender la hamburguesa? Esta mínimo unos 120 pesos. Ya está. Con sus papitas, soditas, claro, y todo eso, ¿verdad? Te da de buena utilidad. Bueno, raza, ahí van los ingredientes para todos ustedes. Agárrese, raza. Véngase. Vamos a comenzar con nuestros ingredientes para nuestra hamburguesa, que es pan, mayonesa, queso manchego, pan de hamburguesa, tomate, cebolla, cilantro, pimienta negra, comino, sal, huevo y camarón. Ahora vamos a comenzar picando nuestro camarón. Vamos por parte. Poco a poco. Vamos a ir picando, Bueno, ahora vamos a picar nuestra cebollita. Menudita. Algo que se nos olvidó agregar es el pimiento verde, que tiene que llevar pimientito verde. Ir vaciando los ingredientes, que es la cebolla, nuestro pimiento verde, lo tapamos y vamos a cortar poquito cilantrito. Le agregamos lo que es el cominito, ponemos una pizquita, la pimienta, y así se va, la salecita. Písele a menear, compadre, písele a menear, o sea, trae guante, por eso le compré guantes, no batalle, bien a menear. Vamos a empezar a ponerle una, dos y otro más, para que amarre bien. Con tres, vámonos.
Esto es para... Para que se... ¿Esto es para...? Esto es para que nuestra hamburguesa no se abra y se tenga consistencia. Y también le vamos a poner su... Lo último para que vaya agarrando mejor textura y se hagan mejorcitas. ¿Qué son? Pan molido. Pan molidito. ¿Todo esto lo revolvemos? Todo esto lo revolvemos hasta que se revuelva bien y todo esté bien, bien. Conjunto, que todo se conjunte bien y quede como debe ser una masita rica. Vamos a echarnos un poquito de aceite para que no se nos pegue nuestra masa de camaroncito para poder hacer nuestras hamburguesas. Hacemos la pelotita, más o menos, ahí como de. Ocupamos una tapa para... Una tapita de mayonesa. Ocupamos una tapita de mayonesa y con otra bolsita, miren. ¿No? Aplanamos bien, sacamos el molde. Ni Chibi lo tiene. Okay, háblale, compadre. A ver, compadrito. Háblale aquí. Para ir poniendo aquí nuestras. Ahí les vamos acomodando, miren. Para que vayan viendo cómo van quedando, ¿eh? Y así vamos siguiendo. Hacemos otra. Le ponemos un bolotazo más para que quede. Se ve de volada. Papá, de aquí soy. Oh, bebé. Vamos a echar aceitito para poner nuestras hamburguesitas. ¿Qué te parece a mí? Padre. Ahora sí. Pues vamos poniendo nuestras hamburguesas. Ahí te voy, compadrito. Uno. Bueno, ahora vamos a proceder a poner nuestro quesito para empezar a gratinar nuestras hamburguesitas. Ya le falta un poquito más. Vamos a correrla de lugar. Y la trabajamos aquí. Ahí estamos. Vamos a empezar a poner nuestro quesito. Este quesito que es de queso manchego. ¿Manchego? Sí. Pero dale fuerte. Es queso manchego. Eso ya es una. Es una. Es una rueda de queso. Sí. Ahora quiero empezar tofu, como desde la mañanita, porque hay gente. Comenzamos con poner nuestro panecito. Ya con su mayonesa. Su mayonesa ya para que se vayan. Y empezamos a poner nuestras hamburguesitas, ¿eh? Para que vayan poniendo ya. Ya están al 100%. Ya nada más. Bueno, muchachos, pues llegamos al final. Ahora vamos a montar nuestra hamburguesa. Bueno, entonces aventamos aquí la hamburguesa. Y luego, muchachos. La carne. Échame la carnita. Ok. Es al revés, Michel. Soy zurdo. No, hombre, Michel. Bueno, ahora sí ponle cebollita, tomatito. Bien toscote este vato, bien toscote. Muy bravo. Sí, bien braviado. Bueno, ahí está. Ahora sí. Y le agrego esto, ¿verdad, Michel? Uh-huh. Es un gravy ketchup. Es un aderezo de chipotle. Un aderezo de chipotle. Vamos a... Vayan preparándose otro para... Acaba de llegar un invitado que nos trajo unas costillitas. Eran nomás las costillitas que nos vino a traer del negocio. Próximamente le vamos a hacer un videito. Unas costillitas, ¿verdad, mi Lultito? Así es, de tacos de asada del Doni en Gobernación, al lado de la caseta del Fubista. A ver. A ver, vamos a ver. Muchas gracias ahí por la invitación a mi compadre aquí, Miguel, de La Vaquita.
Vamos a ver si es cierto, porque siempre se juntan y no me invitan. ¿De qué es, de camarón? No sé, a ver, pruébalo. A ver. Para que me des una calificación. Uh-huh. ¿Mm? En primera nariz. Ay, como la raza, no, que le guste. Ay, qué rico está, ¿eh? Sí, sí, es de camarón. Y empiezo a ver aquí esto. ¿Sabor? Es una hamburguesa de camarón. Está muy rico. 10 de 10. ¿Mm? Mi raza, un momentito. Héctor, pásame una servilleta. Que aquí está bien abreviado todo. ¿Cómo está? Está muy buena, muy rica. ¿Por qué sí? Deliciosa. La cremita esta está bruta. Vámonos, ahora sí. Mi chef, muchas gracias. Muy rico, mi chef. Me gustó para hacer unas papitas también fritas. Unas papas fritas, unas papas de ajo. ¿De ajito, eh? Unas de ajo. Acompaña con pimienta de limón, que eran bien ricas. ¿Con esto? Con su páprica, sí, lógico. ¿De dónde sacaste esta receta, mi chef? ¿La aprendiste también con otros cocineros? En otros lugares. Hay muchos lugares donde hemos andado por allá. Oye, mi chef, pues, qué bendición. Tienes unas manos bien bendecidas por Dios, mi chef. Gracias. Raza, muy rico sabor, mi Dani. Para que abran negocios en la esquina ahí de la calle, de la colonia. Abran negocios, raza, así se puede abrir negocios. Salgan adelante. Acuérdate que el sol sale para ayudamos todos. Ayudamos y fomentamos empleos. Así es. Su servidor. Che Martín. Ramón García. Donato Montiel. Y Miguel Ángel Chávez. Raza, abran negocios, porque sí se puede. Después te platico la historia de Donato. ¿Cómo abrió su taquería? ¿Dónde está su taquería? Para que la gente nos mire. Y pues, cuando estás haciendo estas ricas costillitas. Acuérdense, raza, que el sol sale para todos.